Y todos los asistentes que nos honran con su presencia, así como quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través de las redes sociales. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio, agradecemos su amable asistencia a la sesión del Pleno en el municipio de Nezahualcóyotl. Presiden este. Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl. José Martínez Vilchis, comisionado presidente del Infoem. María del Rosario Mejía Ayala, comisionada del Infoem. Sharon Morales Martínez, comisionada del InfoE. Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del InfoEM. Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del InfoE. Así también agradecemos la presencia del titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de Nezahualcoyot, coordinadoras de proyecto del InfoEm, servidoras y servidores públicos municipales y del InfoEm. A todas y todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio a este acto inaugural, cedo el uso de la voz al presidente municipal constitucional de Nezahualcoyot, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien nos brindará un mensaje. Listo ya, gracias. Buenos días, tengan todas y todos. Eh, pues primero, engalana muchísimo la presencia en estas instalaciones del comisionado presidente del InfoEM. Gracias por su visita, licenciado José Martínez. Eh, es importante destacar para mí el trabajo que el InfoEM ha venido desarrollando. He sido eh, una de las personas de las que sigue creyendo que el InfoEM tiene una razón particular de ser y de existir, y que el objetivo no se debe de perder. Pero es mucho mejor cuando eh, el InfoEM tiene en su visión otro tipo de características que visibilizan. Sectores de la sociedad que componen la administración pública. Y entonces agradezco mucho la presencia de las comisionadas María del Rosario, Sharon Guadalupe y del comisionado Luis Gustavo. Por supuesto, también a mi titular de la unidad, también está aquí presente, servidoras y servidores públicos. Les quiero contar que cuando. Me contaron de este evento que estaba programado para Nezahualcóyotl. Eh, no solamente me dio mucho gusto, me dio mucha nostalgia, porque es muy poco común que en los esquemas de transparencia o en los esquemas de servicio público eh, haya una sensibilidad transversal de servidoras y servidores públicos en instituciones públicas. Quisiera decir que tenemos en general la administración pública en cualquiera de los órdenes de gobierno, en cualquiera, tenemos grandes deudas con diferentes sectores de la sociedad. Eh, hoy en la mañana escuchaba esta campaña que se hace hoy de diferentes billetes de nuestra moneda mexicana, ¿no? que tienen hoy estos rasgos de identificación eh, de las diferentes denominaciones. Eh, por si no lo sabían, este, ya se enteraron. Eh, y esto es importante destacarlo, porque hace algunos años... Bueno, desde hace varios años he sido parte de algunas asociaciones civiles y una en especial que mueve mucho sigo siendo parte de, del, del grupo de, de personas que estamos ahí. No llamémosle benefactores, llamémosle un grupo de personas que de repente nos apasiona aportar nuestro granito de arena. Es el Centro de Cirugía Especial de México, en donde se le colocan algunas, bueno, se les hacen cirugías a niñas, niños. Eh, de bajos recursos, con alguna malformación genética o congénita, eh, llámese labio leporino, eh, piequino, o poniendo prótesis a personas que por alguna razón personitas nacieron sin poder ver. O aquellos niños que por alguna razón... Eh, hay un caso, y qué bueno que esta sesión es pública, porque hay un caso en especial que a mí me conmovió, y justo era un caso que eh, se daba en estas fechas, de un pequeñito de tres años que pierde la vista a raíz de la explosión de un cohete en un festejo del 15 de septiembre en su casa. Y entonces, todo esto para nosotros es muy importante. Eh, Tener visible estos, estos espectros que pareciera que siguen siendo neutralizados, más allá de invisibilizados. Eh, por cierto, agradezco también la presencia de nuestra compañera de Lenguaje y Señas Mexicanas, que nos está ayudando en la traducción, que regularmente lo tenemos aquí en nuestro municipio. Y más allá de las cifras que nos arroja el INEGI, de discapacidad visual en México, más allá de las personas en el mundo que tienen discapacidad visual, creo que lo importante y el gran reto que tenemos es que nos pongamos a pensar qué haríamos nosotros si no contáramos con esta bendición o la peculiaridad de ver. Uh -huh. eh, yo les quisiera pedir a efecto de terminar mi participación, eh, entendiendo que cada una y cada uno de ustedes eh, será honesta y honesto, que por favor cierren sus ojos, todas y todos, cierren sus ojos en este momento. Cierren sus ojos. Y que ustedes en el lugar en donde estén, con su mano derecha, logren tener la identificación del primer objeto que ustedes recuerdan que está enfrente de ustedes, con toda certeza. Y ahí déjenla. Y si estás parada o parado, con tu mano derecha, con certeza identifica en dónde está la persona que tienes a tu lado derecho, levantando tu mano. Ok, y ahí quédate. Y entonces... Nota que hay algo que nosotros no tenemos desarrollado y que es la sensibilidad y la fácil identificación de aquellas personas que tienen discapacidad visual. Puedes abrir tus ojos. Esto, cada que me, me toca eh, estar al frente de algunas ponencias cuando hablamos de algunos... Algunas poblaciones, a mí no me gusta llamarle población vulnerable, porque todas y todos somos vulnerables a cualquier cosa y a cualquier eventualidad en la vida. O sea, tenemos también que irnos quitando este tipo de discursos que también son juiciosos, porque, porque no son sectores vulnerables, son poblaciones, somos poblaciones. Todas las personas con distintos tipos de discapacidades es una población. Eh, las mujeres en situación de violencia son una población. Eh, los adultos mayores son una población, las personas eh, integrantes de la comunidad LGBTICUMA son una población, eh, todos somos población. Y entonces este tipo de discurso también es importante que vayamos nulificándolo porque tenemos que reconocer inicialmente que eh, las personas con discapacidad visual son parte de nuestra vida y que pareciera que se nos olvida. Y que solamente lo recordamos cuando si alguna o alguno le han hecho alguna vez una cirugía de ojos en donde te dicen debes permanecer con los ojos cerrados o vendados, así sea una cirugía al hacer, notas la desesperación que es no contar con este sentido o con esta herramienta que tenemos para vivir y sobrevivir. Y entonces, cuando de repente... Y lo digo en, haciendo esta analogía, cuando abrimos los ojos nos damos cuenta del significado que tiene la vista. Y en la administración pública creo que seguimos teniendo deudas en ese sentido. Nosotros hemos iniciado hace algunos meses, debo también decirlo, con la conformación ya normativa de nuestro Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, eh, en algo que antes se le, don, se le denominaba eh, eh, un bueno, centro municipal que existía, que atendía solo discapacidad visual. Hoy es nuestro Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. Pero la discapacidad visual eh, tiene su límite en función de cómo cada persona lo quiera determinar y eso me lo dijo una persona con discapacidad visual me dijo la discapacidad visual ve en función de cómo la quieras ver la discapacidad visual ve en función de cómo la quieras ver verdad y entonces qué gusto me da eh, que haya instituciones o que, ha, que existamos instituciones o servidoras y servidores públicos que estemos aportando un granito de arena en las instituciones públicas para reconocer que somos parte de diferentes poblaciones y por eso es que me da un gusto darles la bienvenida hoy especialmente en el marco de esta actividad gracias a todas y a todos Agradecemos su intervención, señor presidente. A continuación, el comisionado presidente del InfoEM, José Martínez Vilchis, nos dirigirá un mensaje. Primero quiero destacar la sensibilidad del presidente municipal al hacernos eh, conscientes de lo que puede o podría ocurrir si uno no tuviera... Esta bendición, como se citó de, de tener la visión, no es común encontrar presidentes que tengan esa sensibilidad para, para hacer destacar lo mejor y lo peor de la naturaleza humana o de las condiciones particulares de cada quien. No me extraña, presidente, presumirlo así porque ese colega, presidente municipal, somos, sé que es politólogo usted y que es egresado de la Universidad del Estado. Sí. Eso quise hacer notar primero porque a mí me da mucho orgullo y debo, lo sí. hago siempre. Entonces, eh, he de decirle que los comisionados que ya fueron mencionados, comisionadas y comisionados presentes aquí, estamos muy contentos de que sea el segundo ayuntamiento en el que podemos eh, lograr la instalación después de Texcoco de esta oportunidad para la gente con debilidad visual y lo hacemos en una eh, época cercana a los primeros días de octubre donde se celebra el Día Mundial de la Visión. Qué bueno que es así, presidente, que nos permite usted además estar aquí en este extraordinario municipio, muy simbólico y muy importante para el Estado, de los dos únicos que tienen más de un millón de habitantes para empezar en el Estado de México. Y bueno, ahora que nos hacía este ejercicio de, de cerrar los ojos, ahorita que estaba cerrando los ojos me acordé de, de un libro de, de José Saramago, a lo mejor recuerda, Ensayo sobre la ceguera. Así se llama el libro de Saramago, que eh, hace mención a un una población, un país hipotético donde toda la gente pierde la visión y se explica a partir de ahí lo relevante que es mostrando lo mejor de, la, de los humanos que quieren apoyar y también lo peor, y las habilidades que desarrollan, habilidades que desarrollan particularmente, es un ensayo muy interesante de, de lo que puede ocurrir si uno no tiene la vista y qué pasaría con, con todo si no tuviéramos visión, se saca lo mejor y lo peor, hay gente que todavía quiere seguir este, abusando, acumulando, otros quieren ayudar, desarrollan habilidades extraordinarias, es un gran, una gran oportunidad a través de Saramago de escuchar eso. Por cierto, luego usted que está en la política, después hizo el de ensayo sobre, sobre la inteligencia, donde convocan a la gente a no votar, ¿se le, lo conoce también? Sí. Toda la población de, del país decide no ir a votar, se ponen de acuerdo y deciden no ir a votar, y, y crean un caos institucional impresionante, pero también mueven el sistema político. Bueno, me hizo recordar a, Zar a Saramago en, en esta ocasión de, de este ensayo extraordinario de cerrar los ojos y saber qué, qué ocurre. Pero he de decirle entonces, presidente, que también es oportuno reconocer, eh, sabe usted que está aquí la persona que nos ha ayudado a hacer esto realidad. Que es Osvaldo Sánchez Esparza, de la Asociación Plenitud Mexiquense, quien es quien nos hace estos obsequios y estos regalos para todos. Si te quieres poner de pie, Osvaldo, un aplauso, por favor. Con esto ya es Texcoco, es el InfoEM y es ahora NESA quien tiene esta posibilidad. Y eh, creemos nosotros que es importante destacarlo, lo vamos a presumir mucho, presidente en todos lados, de que ya es un, un ayuntamiento más, y promovamos de esa manera, como usted bien lo dijo, la inclusión en todos los sentidos y para toda la gente. De eso el instituto está también muy encargado. Así es que celebro eso, termino así mi participación, también agradeciéndole que vamos a sesionar aquí el Pleno del InfoEM, vamos a explicarle a la gente cómo es la sesión y para qué la hacemos. Y eh, estamos muy orgullosos y muy contentos de estar aquí. Muchas gracias, presidente. Ha pedido el uso de la palabra también la consejera, eh, la comisionada Rosario Mejía muchas futuro. gracias. muchas gracias. solo para eh, explicar un poquito más el tema que, que nos ocupa hoy aquí en esa y que es precisamente la entrega de esta señaléctica en braille. Eh, si sí es el segundo municipio, pero es el primero que trae la, las en, en el lenguaje de señas. creo que este, esto es una de las grandes aportaciones y como bien dijo usted, cuando el servicio público, sociedad civil y población trabaja en conjunto, se da este tipo de, de circunstancias. El, te, el, el tema que hoy nos ocupa a través de Plenitud este, Mexiquense, a través de su presidente Oscar Esparza, una persona comprometida con la sociedad mexiquense, este apoyando a toda la población en su calidad de, de indígena, de persona con alguna discapacidad, ha estado presente y ha estado acompañando eh, para tener esta gran forma de inclusión, porque yo creo que el servicio público requiere de mucha inclusión para todos los lo, para toda la población entonces estos grandes ejercicios que se hacen ahora este de la mano del, del Infoem a, con plenitud mexiquense y venir a esa, creo que se cierran estos grandes círculos virtuosos para este pues para la población que creo que es lo más importante y que nunca se nos olvide que eh, cualquier discapacidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, tenemos que estar muy sensibles en ese tema y hacernos muy colaborativos en, en, en el tema. Así es que muchas gracias, eh, presidente, Anesa, por esta, este gran ejercicio. Y Oscar, muchas gracias por tu apoyo siempre. Muchas gracias, comisionada y comisionado presidente. Para dar continuidad al evento, la comisionada María del Rosario Mejía Ayala, a nombre del Pleno del Infoem, realiza la entrega al presidente municipal de Nezahualcoyot de las placas grabadas en sistema braille y lengua de señas mexicana para identificar diversas oficinas del Ayuntamiento de Nezahualcoyot. Muchas gracias. En este momento, la comisionada Charles Martínez hace entrega de un reconocimiento a Oscar Sánchez Esparza por su colaboración para la realización e instalación de las placas de identificación. Y el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega entrega a Fátima Odet Morales Sánchez por su colaboración en la interpretación de las placas de identificación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por tomar asiento. Una vez concluida la sesión de pleno, se instalarán las placas en las oficinas con la ayuda de Inocencio García Castañeda. Agradecemos su presencia el día de hoy. Para cerrar el acto inaugural, en este momento el comisionado presidente del Infoem hace entrega de un agradecimiento al presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl y la comisionada Guadalupe Ramírez Peña hace entrega de un obsequio institucional. Les robo, les robo un minuto muy rápido. Eh, quería yo aprovechar en, en reconocimiento eh, eh, al InfoEM que es para nosotros esto también un marco de arranque, porque vamos a iniciar, una vez hecho esto en contribución con InfoEM y con eh, Plenitud Mexiquense, eh, también vamos a estar haciendo la colocación de placas en todos los organismos descentralizados eh, de identificación de cada una de las oficinas y estaremos sacando en esta en estos días próximos ya todo nuestro catálogo de trámites también de la propia Tesorería Municipal en Braille ah, eh, y la publicación de nuestro eh, bando municipal en Braille que yo creo que ya estarán por concluirlo porque sí es este, un poquito grande el documento, no es lo mismo el librito que tú puedes hacer este, chiquitito y reducir la letra eh, a cuando se hace en Braille. Entonces, yo que eh, quiero quiero que sea esto el parteaguas también de un arranque que para nosotros es muy importante en toda la en el reconocimiento, eh, por supuesto, insisto, a estas poblaciones, ¿no? Pero gracias, se quedan en su casa eh, para su sesión. y este. Estamos omitiendo una parte importante, presidente. Me decía Osvaldo, viene una persona con debilidad visual. ¿Nos quiere ah, eh, permitir usted colocar una el sí, objeto simbólico? Sí. Y hacer la lectura correspondiente. Por favor. Sí, si ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Ahorita, ahí, inocencio. inocencio. Pásate, Inocencio. Vamos a, a, a donde la pondríamos entonces. Muy buenas tardes a todas y todos siendo las con nueve minutos de este día 13 de septiembre de 2023, daremos inicio a la trigésima tercera sesión ordinaria de este Pleno, la cual se lleva a cabo en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Le pido al Secretario Técnico haga el pase de lista de asistencia y realice la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, Comisionado Presidente, Comisionadas, Comisionados, Asistentes, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno del Instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado Presidente, José Martínez Vinches. Presente, Secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno de este Instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el Secretario Técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, respetuosamente se somete a su consideración tres propuestas de modificación al orden del día. La primera modificación relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 3.160, 3.472, 3.595, 4.487 y 4.788 en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar cinco acuerdos de ampliación de plazo adicionales a los seis ya listados para contar en este apartado con 11 acuerdos. De igual manera, derivado del retiro del proyecto de resolución del recurso de revisión 4487, me permiten listar un punto dos en asuntos generales relativo a la aprobación del retorno de este recurso a la ponencia de la comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Le pido, secretario, que tome la votación correspondiente con las modificaciones a que ha hecho alusión. Comisionados y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las tres modificaciones precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones precisadas. Desahogamos el punto 3. Relativo a la aprobación del acta de la 32 sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas, la aprobemos en sus términos, levantando la mano. Comisionado Presidente, aprobado por unanimidad de votos el acta de la 32 sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre de la presente anualidad. Desahogaremos el punto 4. Relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con tres bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Le pido al secretario, nos informe si existen proyectos de resolución que se separan. Para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionados y comisionados. En este primer bloque de proyectos de resolución, les informo que se encuentra separado para su discusión y votación en lo particular el proyecto de resolución del recurso de revisión 1962 y su acumulado del sujeto obligado, organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de La Paz. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto del resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, con excepción de este 1962, cuya votación será posterior a este bloque. Iniciaríamos con la comisionada Mejía Ayala, por favor. Muchas gracias. A favor de los proyectos que integran este bloque, haciendo los siguientes votos particulares, por favor en el 7.358 diagonal 22, 13.266 diagonal 22, 13.902 diagonal 22 y 3.037 de este año, por la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública, ya que la entrega de dicha información no los hace identificables o pone en riesgo su vida o integridad, dado que la función policial que ocupan es una actividad primordial en materia de seguridad. La sociedad debe de tener certeza sobre su actuar mediante acceso a la información sobre su desempeño y rendición de cuentas. De igual manera, voto particular en el recurso 1550 por no ordenar el acuerdo de inexistencia en caso de que el sujeto obligado, el sujeto obligado no cuente con el último comprobante de estudios del séptimo regidor. Si bien no constituye un requisito para ocupar el cargo de que se trata de un representante por elección popular, sí se requiere su entrega para integrar su expediente al tener la calidad de servidor público. De acuerdo con el artículo 94, fracción séptima de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Y voto particular en el recurso 1354 porque se debieron ordenar los procedimientos concluidos, dada la temporalidad de la información solicitada, siendo importante conocer el resultado de estos procedimientos para la trascendencia de la función de los tesoreros como responsables del manejo correcto de la hacienda pública municipal. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias, secretario. En este bloque voy a emitir un voto particular en el recurso de revisión 7.358 diagonal 2022 ya que se ordena la entrega de información relacionada con el currículum de servidores de elección popular. La legislación en la materia no establece que para acceder a un cargo de elección popular deban satisfacer dicho requisito, por lo que al no existir una fuente obligacional para colmar el derecho de acceso a la información, no es procedente ordenar su entrega. Asimismo, no comparto en el que, el que se ordene dejar visible la fotografía de todos los servidores públicos del ayuntamiento de Tenancingo, toda vez que la imagen muestra características físicas de las personas. Por tanto, debe considerarse como confidencial, por hacer identificable a los servidores públicos que no tienen un cargo de un mando medio o superior, aunado a que el servidor público debe expresar su consentimiento para difundir su imagen, lo cual lo robustece lo expresado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo en revisión 3619 diagonal 2015. Asimismo, emito voto concurrente en contra y engrose en los recursos de revisión 15437 diagonal 2022 y 15847 diagonal 2022, ya que no comparto que se ordene al sujeto obligado haga la entrega de los estados financieros y comprobantes de gastos de las mesas directivas de la asociación de padres de familia, pues del marco jurídico aplicable no señala que exista una obligación para que estas mesas directivas de asociación de padres de familia remitan esta información, toda vez que dentro del artículo 11 del reglamento de participación social de la educación Establece que las mesas directivas podrán allegarse de recursos tanto económicos como aportaciones voluntarias de sus asociados, ingresos que obtengan de eventos organizados por estas. Por tanto, no se puede ordenar la entrega de estos estados financieros y comprobantes de gastos de las mesas directivas de la Asociación de Padres de Familia. Este argumento se fortalece con lo referido por el propio sujeto obligado en cumplimiento a las resoluciones de los recursos de revisión. 4.128 diagonal 2022, 5.276 diagonal 2022, 14.398 diagonal 2022, 5.278 diagonal 2022. En el que manifiesta no generar o administrar la información relativa a los estados financieros y comprobantes de gastos de las mesas directivas de asociación de padres de familia ya que los recursos provienen de aportaciones voluntarias de los particulares, por tanto, dichos recursos no son públicos. En consecuencia, no son administrados ni poseídos por el sujeto obligado. Aunado en el cumplimiento al recurso de revisión 15.269 diagonal 2022, el sujeto obligado envía una carta, un acta de hechos, y acuerdo de inexistencia en el que señala de manera específica que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, no localizó la información. Asimismo, emito voto particular concurrente en los recursos de revisión 17.078 Diagonal 2022. 2.194, diagonal 2023, 2.483, diagonal 2023, y 4.466, diagonal 2023, por las razones ya expuestas respecto a que la fotografía de los servidores públicos no debe ser pública, no de todos. También emito voto particular en el recurso de revisión 1.550, diagonal 2023 así como voto particular y engrosse en el recurso 3037, diagonal 2023, por considerar, de igual forma, que, se de, que no se debe dejar visible la fotografía de todos los servidores públicos, como se ha señalado previamente. De igual forma, emito voto particular y engrosse en el recurso de revisión 13.902, 902, diagonal 2022 y acumulados, ya que se advierte que lo solicitado por el particular en este presente asunto es un tema de rendición de cuentas. Sin embargo, ha sido mi criterio al señalar que únicamente las placas de los vehículos oficiales asignados a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones debe ser un dato reservado, ya que esta información los puede hacer identificables y poner en riesgo su vida e integridad física. Asimismo, emito voto particular concurrente en los recursos de revisión 264, diagonal 2023, 2998, diagonal 2023 y acumulados por los argumentos ya expuestos previamente. Y estoy a favor de los demás recursos de revisión, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Eh, buenas tardes a todas y a todos aquí en el municipio de Nesa. Hago votos disidentes en el 2712, ya que desde mi punto de vista el Poder Legislativo es competente para poseer en sus archivos los informes entregados por los ayuntamientos, pues esto lo remiten de manera trimestral en cumplimiento a la ley de fiscalización de la entidad. También hago voto disidente en el 3505, porque considero que se debió proteger el derecho humano de acceso a la información y realizar el análisis de fondo sobre la información solicitada ya que el motivo en conformidad se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley y no procedía el sobreseimiento del recurso de revisión por improcedente. En el caso de los demás recursos, estaría a favor haciendo votos particulares en el 13.266 ya acumulado, 14.680 ya acumulado y 16.172 16 ya acumulados, así como el 2.722 de este año. Emito voto, ya que desde mi perspectiva, para ordenar la reserva de la información necesaria, analizar la causal específica del artículo 140 de la ley que se actualiza, así como la prueba del año respectiva. Además, eh, además de, de, de lo que he comentado, también en los recursos 7.358 mil y 13.902 y mil acumulados, así como el tres mil por la prueba de daño y no se comparte la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública, toda vez que, en mi punto de vista, el dato desvinculado del nombre no pone en riesgo su vida ni su seguridad, y por el contrario, esta información permite la rendición de cuentas en un tema de alto impacto como la seguridad pública. Por último, en el 1354 ya que desde mi perspectiva, toda vez que el particular solicitó información sobre presuntas faltas administrativas de los tesoreros del municipio de Nicolás Romero desde el año 2016, debió ordenarse también la información de los procedimientos responsables concluidas de faltas graves, ya que corresponden a información pública. Sería entonces. En el, en el disidente es, es 2710 de este año. Gracias, Gracias. comisionado. Tomo nota. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. Eh, antes de dar a conocer mis votos, bueno, quiero quiero agradecer a la persona que nos está apoyando con el lenguaje de señas, Fátima Odet Morales Sánchez. Gracias. Es la segunda vez que el InfoEM... Eh, es apoyado por estas personas para ser transmitido en lenguaje de señas. Entonces, muchas gracias y agradezco al municipio, que es quien nos apoya para poder llevar este tipo de actividades. Y bueno, emito um, eh, en este bloque, tengo un voto disidente en los recursos no, 13.948, 4.503 y 375. Ya que dentro de las consideraciones de la resolución quedó determinado que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular. Esto es, que no tiene atribuciones para generar, poseer o administrar la información solicitada, actualizándose en el caso particular la notoria incompetencia. No obstante, se le, se le ordena emitir un acuerdo para confirmar la incompetencia que ya ha sido declarada por el sujeto obligado y analizada por este órgano garante, apartándose con ello de los principios de sencillez y rapidez establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios en sus artículos 21 y 150. También emito un voto disidente en los recursos 15.437 y 15.847, ya que no se comparte que se ordene la entrega de la información de estados financieros y comprobante de gastos de mesas directivas de la Asociación de Padres de Familia, particularmente en los casos en los que no se advierte el ejercicio de recursos públicos, pues como ya se ha señalado por el propio sujeto obligado, pues estas mesas directivas no son sujeto obligado, por lo que en caso de no tratarse del ejercicio de recursos públicos, no existe una fuente obligacional para contar con la información de referencia. También emito un voto disidente en el recurso 3320, ya que en efecto los sujetos obligados están formados a cumplir, con lo obli perdón, forzados a cumplir con la obligación de documentar todo acto de autoridad en ejercicio de sus facultades, funciones y atribuciones. Por lo que desde mi punto de vista, pues dicha obligación sí fue observada por el sujeto obligado, ya que exhibió los documentos en los que se acusó de recibido la información generada, por lo que no se comparte que se ordene la emisión de un acuerdo de inexistencia, toda vez de que sí tiene un documento que está dando pista y cuenta de lo mismo. Emito también un voto disidente en el recurso 4006, pues no se comparte el sentido de la resolución, pues desde mi punto de vista los motivos de inconformidad ya se actualizaban en la causal de sobrecimiento prevista en el artículo 192, fracción cuarta, en relación con el artículo 191, fracciones 3 y 7 de la ley de la materia, al considerar que el recurrente amplió su solicitud en el recurso de revisión y algunos puntos de su inconformidad tampoco actualizaban alguno de los supuestos previstos en esta ley. A favor de los demás proyectos, sin embargo, emito una opinión particular en el recurso 810. Ya que en esta ocasión, si bien comparto el sentido de la resolución a fin de ordenar la búsqueda exhaustiva de la información al no haber pronunciado de la totalidad de las áreas competentes y que se emita la presente opinión particular, a fin de precisar que, si bien en los puntos resolutivos se ordena la entrega de la información en los términos solicitados por el particular, mismos que derivan incluso de propias declaraciones del titular del sujeto obligado, ello no implica de ninguna manera que este instituto esté asumiendo que se actualizó dicha circunstancia. Por ello es que se estima que se debieron eliminar los resolutivos, los calificativos utilizados para los servidores públicos. Evito, emito un voto particular en el recurso 2710, ya que si bien el sujeto obligado señala en su respuesta que no es competente para proporcionar la información, también lo es que de la propia respuesta y del análisis del marco normativo, se advierte que el sujeto obligado sí puede poseer y administrar la información solicitada por el recurrente. Sin embargo, señala que la información que proporcionen las entidades fiscalizables solo será utilizada para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Por lo que, desde mi punto de vista, estimo que se debió analizar que se actualiza alguna causal de clasificación para ordenar que se hiciera con las formalidades establecidas por esta ley. Emito un voto particular en el engrose del recurso 2639, en virtud de que no se comparte la vista que se ha dado a la dirección de datos personales, pues las documentales que la motivaron no fueron analizadas de fondo. En ese sentido, al no haber un pronunciamiento de fondo, no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Emito voto particular en los recursos 17078, 4466. 24831550 y en el engrose del recurso 2194. Si bien se comparte el sentido de la resolución, no se coinciden los argumentos señalados en la misma, particularmente respecto a considerar que la fotografía de todos los servidores en cualquier documento que se encuentre vinculado con el cumplimiento de disposiciones legales debe de ser de acceso público. También emito un voto particular concurrente en los recursos 2934, ya que si bien la resolución que presenta su servidora fue engrosada conforme al criterio mayoritario de este Pleno, lo cierto es que no se comparte que se deba aceptar el pago de derechos de las primeras 20 copias certificadas, ya que el artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales de la entidad Únicamente exceptúa de dicho cobro las copias simples, más no las certificadas, aunado a que el cobro de la certificación se encuentra regulado en el Código Financiera, Financiero del Estado. Emito también un voto particular en el recurso 12.881 y, 15, y 1550, en virtud de que no existe fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia de integrantes de Cabildo, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 119 de la propia Constitución, pues no se advierte que para ser miembro de un ayuntamiento se requiera tener una experiencia específica ni presentar documentos para ocupar el puesto en cuestión. Un debate que seguimos teniendo, porque desde mi punto de vista, insisto, que una de las principales cosas que señala la Constitución es el derecho de votar y ser votado. Al establecer una cuestión de un título a un representante de elección popular, estaríamos coartando esa, esa situación. Aunque también entiendo que hay muchos alcaldes, muchos síndicos y muchos regidores que sí les gusta que la ciudadanía conozca su trayectoria y su grado académico. Pero eso no quiere decir que para mí sea una fuente obligacional toda vez que desde la Constitución no se señala. Pero creo que seguiremos debatiendo esos puntos. Emito también un voto particular en el recurso 13.266, ya que si bien se comparte en términos generales el sentido de la resolución, no se estima procedente la entrega en versión pública de la información relacionada con el personal operativo de seguridad pública, los cuales deben encontrarse en un régimen de, de excepción, pues son los responsables de procurar el orden y la estabilidad de la sociedad a la que pertenecen. Es por ello que estimo... Que proporcionar esta información si sí revela en consecuencia el número de elementos policíacos operativos de un ayuntamiento, información con la que se puede dar a conocer el estado de fuerza y la capacidad de reacción del órgano público. También emite un voto particular en el recurso 2998 y 264, ya que se estima que la información relativa a las placas de los vehículos de los sujetos obligados vinculados al nombre del servidor público que lo tiene asignado debe ser considerada como información reservada. Emito voto particular en el recurso 7358 ya que se ordena información curricular de integrantes de cabildo y se considera que proporciona información de los policías con funciones operativas puede revelar el estado de fuerza y de igual forma en este se estima que la fotografía no en todos los casos ni en todos los documentos es de acceso público. Emito otro voto particular en el recurso 13.902, ya que se considera que proporcionar información de los policías con funciones operativas puede revelar el estado de fuerza y porque la información relativa a las placas de los vehículos de los sujetos obligados vinculan el nombre del servidor. Y el último voto particular en el recurso 3.037 por el tema de la fotografía de los servidores públicos y la información del personal operativo de seguridad pública en los términos que ya se han señalado. Es cuanto, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque. Emito voto particular concurrente con la comisionada Rosario Mejía en el proyecto de resolución del recurso de revisión 1550 diagonal 23, toda vez que considero que debe eliminarse. La salvedad que se le otorga al sujeto obligado para únicamente pronunciarse en el supuesto de que no cuente con el documento donde conste el último grado de estudios de servidores públicos de elección popular. Ya que, aunque como lo han comentado con argumentos también interesantes y sólidos, dos comisionadas en la mesa, yo pienso que el cargo eh, que adquiere mediante un proceso democrático muy bien asentado en México, por cierto es independiente del derecho que la ley le da a los ciudadanos de conocer cuál es su currículum, incluido su último grado de estudios, ya que favorece la transparencia y la rendición de cuentas. Del mismo modo, emito voto particular en el proyecto de resolución del recurso de revisión 2934, diagonal 23, por considerar que procede el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas en su totalidad ya que el código financiero del estado de México y municipios prevé el cobro de copias certificadas con independencia del número de hojas, ya que son ingresos del estado y de sus municipios. Es cuanto, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del pleno, doy cuenta que por lo que hace los proyectos de resolución de los recursos de revisión 13948, 15.437, 15.847, 375, 2.710, 3.320, 3.505, 4.006 y acumulado, y 4.503 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos con el registro que ya lleva esta Secretaría Técnica de los votos y opiniones particulares. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Continuamos con el punto relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1962, diagonal 2023 y acumulado, en el cual la comisionada Sharon Cristina Morales Martínez propone revocar la respuesta del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de La Paz, Estado de México. Cedemos el uso de la voz hasta por un máximo de ocho minutos a la comisionada ponente a efecto de que exponga el asunto que somete a nuestra consideración. Gracias, presidente. Bueno, en relación a la exposición de este asunto, me gustaría destacar lo siguiente. Se trata de una solicitud de información en la que dentro de su contenido, el particular refiere expresiones inadecuadas dirigidas a un servidor público. Literalmente dice, quiero saber cuántos vehículos del organismo de agua son utilizados para uso personal del flamante director de Odapas La Paz, cuánto gasta en gasolina al mes y qué fruta prefiere comer, el plátano o la papaya. Requiero que informen si al director de Odapas le, le otorgan vales de gasolina por qué cantidad y exactamente de cuánto ha sido el gasto desde el año 2022 al 2023. Quiero que me envíen el soporte documental. Primero, es indispensable abordar la naturaleza y finalidad del derecho de acceso a la información, el principio de libertad de expresión y el derecho al honor. Por ello, a continuación me permito exponer los motivos por los que aún... Y cuando en el contenido de la solicitud refiera palabras antisonantes, mi ponencia propone garantizar la entrega de la información solicitada, ya que negarse a tramitar solicitudes con base en el tono o lenguaje empleado en ellas no se encuentra contemplado en la Constitución ni en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ende, se estaría limitando el derecho fundamental de acceso a la información. Los requisitos para la procedencia de una solicitud de acceso a la información se encuentran establecidos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, de donde fueron trasladadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. En el artículo 124 de la Ley General establece los requisitos de procedencia de la solicitud y en estos no puede excederse en, bajo ninguna circunstancia. El artículo 128 afirma que sólo puede ser considerada como no presentada una solicitud cuando el solicitante no responda a un requerimiento previo y no de manera automática como primera acción. Lo anterior se encuentra relacionado con los artículos 155 y 159 de la Ley de Transparencia Local. El acceso a la información pública es un derecho fundamental que busca garantizar la transparencia gubernamental, permitiendo el escrutinio público y empoderando a los ciudadanos a participar activamente en la democracia. Limitar este derecho basándonos en el tono o contenido adjetivo de una solicitud iría en contra del propósito principal de promover un gobierno abierto y transparente. El contenido sustantivo de una solicitud de acceso a la información, es decir, la información que se solicita, debe ser tratada de una manera independiente a cualquier comentario o expresión adjunta que pueda acompañarla. Permitir que la entrega de información se vea afectada por expresiones adicionales, aunque sean inapropiadas, sentaría un precedente peligroso que puede desmotivar o complicar futuros requerimientos de información. Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos expresar sus opiniones, incluidas las críticas hacia la administración pública, aún este derecho no es absoluto y como tal, no justifica el uso del lenguaje of ofensivo. es esencial reconocer que su protección es vital para el funcionamiento de una sociedad democrática. si bien el derecho al honor es esencial y protege la reputación y dignidad de las personas, en el contexto de una solicitud de acceso a la información, la preservación de la transparencia gubernamental y la promoción de rendición de cuentas debe tener prioridad. En conclusión, y toda vez que pese a las expresiones subjetivas contenidas en esta solicitud de información, se advierte un requerimiento legítimo y claro de información pública. Es decir, ¿cuántos vehículos del organismo de agua son utilizados para el uso personal del director de ODAPAS, La Paz? ¿Cuánto gasta en gasolina al mes si el director de ODAPAS le otorgan vales de gasolina? ¿Por qué cantidad? ¿Y cuánto ha sido el gasto del año 2022 al año 2023? Es que considero importante que debemos garantizar el acceso a la información pública, ya que negar este acceso a esta información, basándonos en expresiones altisonantes, iría en contra de los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar las instituciones públicas. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Al contrario, gracias a usted, comisionada. Eh, abrimos la parte de las eh, participaciones de las comisionadas y comisionados que quieran hacerlo. Tomaría nota de quien desea intervenir. Rosario. En este momento, Rosario y Gustavo Parra. Adelante, comisionada Rosario Mejía. Muchas gracias. Pues del asunto que nos coloca la comisionada Sharon en la mesa para discutir, pues yo voy a emitir un voto disidente, porque si bien es cierto, el solicitante tiene el derecho, es un derecho humano el acceso a la información, también es que este debe de ser ejercido con respeto, tanto personal como institucional. Primero, tanto los... Eh, los, los sujetos obligados que lo poseen, generen y administren la, la información, pero también así para todos aquellos que hagan solicitudes de información y, con, y se deben de conducir con expresiones no se deben de conducir con expresiones ofensivas o denigrantes. El derecho de acceso a la información pública se debe ejercer de una manera propia, adecuada y resp respetuosa. Los servidores públicos cuentan con una esfera de protección menor a los particulares al estar expuestos en razón de su cargo y por ello no se debe de sumar además esto la de las faltas de respeto. Entonces creo que es tarea fundamental del instituto el culminar a los particulares a conducirse de manera respetuosa al momento de hacer sus solicitudes de información. No comparto el que esto sea que se está negando el acceso a la información o al ejercicio pleno del derecho al acceso a la información o que, se, eh, que no se rindan cuentas o que haya opacidad en la administración. Aquí simplemente se le conmina al particular a que haga las, la solicitud sin esas expresiones este, denigrantes para el servidor público. El derecho humano está, los tenemos en construcción, pocas personas saben la existencia de los derechos humanos y mucho menos a los cuales nosotros nos debemos, que es el acceso a la información y a la protección de datos personales. Entonces, es tarea fundamental de ir trabajando en la construcción del derecho, y esto solo lo vamos a poder hacer con estas expresiones. No se cierra y no se no se, este, no se le está limitando eh, su derecho al acceso a la información, pero sí se le está encausando para que se conduzca con el debido respeto, dado, la, a, a lo, como ya les mencioné, la esfera tan reducida que ya tenemos los servidores públicos en esta área de, de, de privacidad, entonces creo que el que nos podamos conducir con respeto es parte fundamental de la tarea que tenemos como instituto. Sé, y estuvimos comentando el día de ayer, algunas tesis, algunas resoluciones que creo que hay necesidad de estudiar y poner en la mesa para discusión, pero creo fundamental que el respeto tiene que ser de manera mutua. Estamos en la construcción del derecho. Eh, en breve, en breve, y este tipo de ejercicios nos permitirán que ya no sea ni Caperucita Roja ni Batman quien hagan las solicitudes. Creo que es el, la responsabilidad que tenemos de verdaderamente ejercer el derecho de acceso a la información. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Gustavo Parra, por favor. Muchas gracias. En este caso, en este recurso... Eh, y de acuerdo con lo expuesto por la comisionada ponente, comparto las consideraciones y sentido de la resolución por lo que hace a revocar la respuesta del sujeto obligado y favorecer la entrega de la información sobre los vehículos asignados, así como el gasto de combustible del director general del organismo de agua del ayuntamiento de La Paz, aquí en el Estado de México, toda vez que no se entregó la documentación solicitada en respuesta. Y esta información corresponde plenamente a un ejercicio de derecho de acceso a la información. Mi postura en ese sentido es que cuando dentro de una solicitud se encuentren manifestaciones subjetivas o incluso ofensivas que correspondan al derecho, eh, estas no pueden eh, ser censuradas, ya que esto no favorecería el derecho a la libertad de expresión. Y se requiere, a su vez, entregar la información pública. Es decir, se debe favorecer el derecho humano de acceso a la información por cualquier otra consideración subjetiva y ordenarse la entrega de los documentos que corresponden. Así, con independencia de que una solicitud de acceso a la información pública contenga palabras altisonantes o que puedan considerarse ofensivas, se debe dar atención a identificar la existencia de contenidos de información y de expresión documental cuando se pidan efectivamente información que den cuenta del ejercicio de recursos públicos y o de funciones de los servidores públicos, como es el caso que nos ocupa. Al respecto, debo señalar que la definición de ofensa entra en el ámbito subjetivo de los individuos, pues es algo... Eh, pues algo que para una persona puede resultar ofensivo, para un tercero puede ser algo aceptable o incluso en su lenguaje coloquial. Sin embargo, aún tratándose de un concepto negativo generalizado, no justificaría la limitación ni la censura del ejercicio de libertad de expresión, porque es un derecho humano. Incluso destaco que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su momento, del 2002, actualmente abrogada, contemplaba en su artículo 48 que no existía obligación de dar trámite a solicitudes de acceso a ofensivas. Sin embargo, este dispositivo fue eliminado con la expedición, después de la reforma del 2014, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de derecho humano, ya que los legisladores consideraron que podría resultar contrario interpretar que es válido negar acceso a la información cuando la solicitud se acompaña de manifestaciones subjetivas. Abona lo anterior que la Corte Interamericana, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, ha referido que los Estados no solo están obligados a respetar los derechos y libertades que la Convención reconoce, sino también a garantizar el libre, el libre y pleno ejercicio de estos, lo que implica que se deben adoptar las medidas necesarias para remover cualquier obstáculo que impida a los individuos disfrutar de estos derechos. Por tal motivo considero que es importante afirmar que el ejercicio de la libertad de expresión no debe ser considerado como una medida que justifique un obstáculo para el acceso a la información, por lo que reitero que comparto la propuesta y la determinación adoptada en este proyecto de resolución que nos ocupa, en el sentido de tener como... Inatendibles las manifestaciones subjetivas, pero ordenar la entrega de los documentos que favorecen la rendición de cuentas respecto a los contenidos de información que se identifica plenamente en esta solicitud, de manera que se pueda valorar el desempeño y el uso de los recursos de los sujetos obligados y del servidor público en concreto, ya que ello contribuye a la democratización de la ciudad mexicana y a la plena vigencia del Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias comisionado. No tengo más registros de intervención en la primera tanda de participaciones. Preguntaría si alguien desea intervenir en segunda instancia, comisionada Sharon Morales, por favor, gracias, hasta por presidente. cuatro minutos. Perdón. Gracias, presidente. Solo, solo, este quisiera dejar en la mesa aquí que el propio INAI eh, interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 153 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Esta acción de inconstitucionalidad ya fue resuelta y declaró invalidez este artículo. ¿Por qué lo declara este, inválido este artículo? El artículo dice: el artículo dice, la solicitud podrá determinarse como improcedente cuando se formule en un lenguaje obsceno y respetuoso que no contenga texto o este carezca de sintaxis, lo que debió de hacerse del conocimiento del solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la misma. Dentro de los argumentos que eh, establece la Corte para declarar inválido a este artículo, considera que el legislador local no tiene facultad para establecer mayores supuestos de improcedencia de una solicitud de información. En el caso los relativos a que se formule en lenguaje obsceno y respetuoso, que no tenga texto o carezca de sintaxis. Es por ello que eh, declara la invalidez de este artículo y, y pues pues sí, este, ya está en manos de la Corte y es nuestro máximo tribunal constitucional, que efectivamente dice que estos artículos van en contra del acceso a la información pública. Es por ello que eh, propongo eh, este, revocar la respuesta del sujeto, ordenado, eh, del sujeto obligado y ordenar que se entregue la información, como bien lo refirió el comisionado Gustavo dejando a un lado las expresiones subjetivas este, o eh, antisonantes, pero dándole acceso al particular sobre esta información pública. Es cuanto. Gracias. Miren, en mi opinión, esta es una polémica sobre cómo debemos tratarnos entre mexicanos y como seres humanos. Y en eh, expresiones que involucran a ciudadanos en sus relaciones con el gobierno o con el Estado. Y eh, antes de la propia ley de transparencia que citó el comisionado Parra, la Constitución nos hace referencia en al menos dos artículos, el octavo y el noveno, y creo que la filosofía del legislador fue, efectivamente, mandar los mensajes adecuados sobre cómo deberían dirigirse las peticiones que haga un ciudadano al gobierno o al Estado mexicano. Y leo textualmente lo que dice el artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Sé que puede no ser exactamente eh, lo mismo el derecho de petición que las solicitudes de información. Pero pienso que si sí es lo mismo el sentido de lo que enseguida dice el legislador debe ser el trato entre ciudadanos y gobierno, porque dice siempre que ésta se formule por escrito, como las solicitudes de información pueden ser. Y señala lo siguiente, de manera pacífica y respetuosa. Para mí es clarísimo que el mensaje del legislador en este artículo es solicitan al Estado, como las peticiones son, solicitudes de algo, peticiones de tener algo. Y eso subsume, por supuesto, a los solicitudes de información. Solicítenlo, pero de manera respetuosa. Enseguida, en el artículo 9, aunque se trata de temas de, de reuniones sociales y políticas, dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Y enseguida dice: no se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, como es el caso que nos ocupa, que tiene que ver con vinculación entre ciudadanos y Estado, a una autoridad si no se profieren injurias contra esta. ¿Cuál es el mensaje? En las relaciones personales, en el trato personal, diríjanse uno a otro de manera respetuosa. Todos sabemos lo que es una injuria, una obscenidad o una grosería, nos queda claro. Para ninguno es distinto ni lo tomamos de manera distinta. A todos nos ofende la misma injuria y la misma obscenidad, diciendo lo que dice el comisionado Parra al respecto. Sí sabemos lo que significa eso. Adiciono a esto la situación en que se encuentra el país en temas de inseguridad, de falta de respeto a todos los derechos humanos, cada vez más grave. No veo cómo estaríamos abonando a propiciar una eh, relación de paz en México diciendo que se entregue información a quien ofende a los servidores públicos. No veo cómo estemos abonando a ellos y no podemos cerrar los ojos a lo que pasa en el país. Me parece que estaríamos siendo poco responsables al permitir que alguien ofenda a un servidor público y enseguida haga su, su solicitud de información. Dramatizando un poquito, pues podríamos... Llegar a extremos, ¿no? como, como si en la escuela un estudiante pudiera ofender al profesor o viceversa, y de todas maneras continuando con un trato cordial e igual para seguirse educando. El mensaje en el artículo octavo y noveno es bastante claro, no tiene otra interpretación distinta, que no sea tratarnos con respeto. Y por eso creo que eh, no apruebo la forma en que se abordó esta resolución y mi voto es en contra en ese sentido. Muchas gracias. Preguntaría si hubiese, tenemos una oportunidad de tercera intervención, comisionada y comisionado para primero la comisionada Sharon Morales. Gracias, presidente. Eh, también quiero hacer mención que existe un, una acción de inconstitucionalidad promovida también por el INAI. Eh, la acción es la 143, diagonal 2021, esta aún no se ha resuelto. Va a eh, probar la inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Eh, en su artículo decía, porque hoy a partir del primero de abril del, del presente año fue abrogado, yo creo que el legislador se adelantó antes de la resolución de la Corte eh, y textualmente decía. Las unidades de transparencia no estarán obligadas a dar trámite a solicitudes ofensivas o cuando hayan entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la misma persona. Entonces, bueno, pues ya otra vez vemos y dejamos claro aquí que en dos leyes de transparencia en diversos estados, Oaxaca y Chiapas, han sido abrogados estos artículos por ser inconstitucionales. Ya lo dijo la Corte. No lo digo yo. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Gustavo Parra. Sí. Eh, eh, habría que diferenciar muy claramente lo que es derecho de petición, de lo que es el, el derecho de acceso a la información y me parece que eh, atienden a naturalezas distintas y sobre todo... El derecho de acceso a la información deriva de lo que es el derecho a la libertad de expresión, que es para recabar, recibir, eh, difundir, compartir eh, cualquier información y máxime la que está en posesión de los entes públicos y que cualquier persona tenemos derecho a acceder a esa, a esa información. Y poner una restricción por el eh, tipo de lenguaje utilizado en la solicitud, más allá de las consideraciones éticas que puedo estar de acuerdo en lo que dice el comisionado, me parece que no son, eh, no es posible eh, exigir eh, una eh, expresión eh, totalmente aséptica, porque cuál es el límite. ¿Poner adjetivos? Eh, Oiga, eh, vengo a solicitar eh, presidente incapaz, eso ya sería ofensivo, ya sería subjetivo y ya no tendríamos que darle trámite a esa, a esa solicitud. O ya él decir una grosería más fuerte, o decir, eh, o hacer un señalamiento hiriente a cualquier funcionario, pues porque el ciudadano así lo, así lo consideró, así lo siente, así lo ve. Es decir, me parece que nosotros no podemos convertirnos en censores en de ninguna manera de eh, la manera en que se expresa o que pueda solicitar una persona. Eh, dice además el artículo sexto constitucional que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y que el derecho a la información será garantizado por el Estado, y todo lo demás que ya sabemos, que toda persona tiene derecho a libre acceso, libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, cualquier medio de expresión. Entonces, eh, me parece que además si recordamos el artículo séptimo también de la Constitución, donde dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio y que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, como es el que nosotros definamos eh, por este medio, que no puede eh, atenderse esa solicitud eh, por una consideración subjetiva. Dice tales como, bueno, habla ya de abuso de controles oficiales o particulares, etcétera, etcétera. Pero dice todavía el segundo párrafo: ninguna ley ni autoridad, ninguna ley, o sea, ya no nomás nosotros como autoridad, ninguna ley. Por eso las eh, acciones de inconstitucionalidad que refirió la comisionada Sharon, eh, pues tuvieron un resultado, efectivamente, de determinar la invalidez de, esa, de esos artículos y esas normas. Eh, locales, porque dice ninguna ley ni autoridad, es decir, nosotros no podemos establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo sexto de esta Constitución. En un, eh, y bueno, ya se habla, en ningún caso podrán secuestrarse bienes, etcétera. Eh, en fin, ahí está muy claro, me parece que... Eh, tenemos que ir a permitir que se atiendan los contenidos de fondo. Por supuesto, si una solicitud solo son manifestaciones subjetivas, solo son... Eso, eso lo podemos desechar y podemos hacer un lado. Pero si en una solicitud hay contenidos de información, me parece que no podemos nosotros no atenderlos ni darles el cauce y ordenarle al sujeto obligado que entregue esa información. Sería mi punto de vista. Gracias. Gracias comisionado. Eh, antes de dar el uso de la palabra a la comisionada Guadalupe Ramírez, con el mismo argumento que acaba de vertir el comisionado para el caso de cuándo se puede prohibir una expresión, que dice la misma Constitución, solo lo, lo que excepto lo que dice el primer párrafo del artículo sexto constitucional. Leo lo siguiente. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, hasta ahí se leyó, pero dice lo siguiente, sino en el caso de que ataque a la moral, sino en el caso de que ataque a la moral. ¿Cómo interpretamos eso? Cada quien tiene una opinión aquí en la sala acerca de cómo debemos tratarnos nosotros, pero lo dice la Constitución, no ninguna ley. Y creo que tenían razón los estados de la República que estaban tratando de prever esto. Continuará la polémica hasta seguramente entre la Suprema Corte de Justicia más adelante y seguiré sosteniendo que debemos tratarnos de manera correcta. El español es extraordinario, hermoso y tiene multitud de palabras para tratarnos como debe ser. Y no debemos motivar que se vuelva esto una cantina, una selva, por el acceso a la información. No, creo que no. Pero sigue la polémica. Con el mismo argumento del primer párrafo del sexto, hay previsiones de cómo debe tratarse la gente. Hasta ahí dejo mi intervención y le damos a Guadalupe Ramírez el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sin duda alguna, un tema polémico, lo hemos discutido en diferentes ocasiones. Y más allá de todo lo que se ha vertido de manera legal, que ya lo hemos abordado y que ya lo hemos hablado, en donde coincido en algunas cuestiones con lo que comenta el comisionado Parra, con lo que comenta el comisionado presidente, pero cuando nosotros salimos a ver a nuestros sujetos obligados, eh, la verdad es que el escucharlos a ellos, cuando dicen, bueno, ¿y a nosotros quién nos apoya? ¿A nosotros quién nos defiende? Cuando llegan solicitudes verdaderamente... Pues malintencionadas, groseras o con lenguajes diferentes. Eh, dentro de la solicitud se pide una parte de manera correcta, sin embargo, el recurso de revisión señala que lo DAPAS es evidente que se hace tonto, dando respuesta a las solicitudes de información de manera completamente ridícula, o son muy ignorantes, entre paréntesis, que sí lo creo, o simplemente no quieren entregar nada de información. Parte de lo que solicitan también en este, que son los vales de gasolina por cantidades y algunas situaciones, son parte de obligaciones comunes dentro del, del, del área de, de transparencia en donde se señala cuando se ponen ahí otros gastos y se establece ahí. O cuando se pueden también establecer los viáticos, también se señala ahí. O sea, son obligaciones de transparencia que deberían de estar publicadas en la página. Yo creo que también deberíamos de invitar a los sujetos obligados a que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Para que todo este tipo de información que solicitan de manera tal vez no tan adecuada, como lo hemos dicho, creo que un tema polémico toda la vida ha sido que es la moral y la ética. Lo que es moral para unos es inmoral para otros, lo que es ético para unos tal vez no lo sea para otros. Vivimos creo que en un país demasiado deshumanizado últimamente, en donde a través de los medios de comunicación... Se discrimina a la gente, se habla de fifís, se habla de chairos, se habla de, de, de muchas cuestiones denostativas. ¿no? Eh, creo que no le estamos negando el derecho a la información desde mi punto de vista, simplemente estamos pidiendo que sean respetuosos en este tema. Creo que cuando se resuelva este asunto, pues se le tendrá que decir al particular que lo haga de manera correcta. Eh, en este ámbito de conservar el respeto, creo que usted lo ha dicho muy bien, presidente, el respeto es muy bien, y ya lo diría aquel grande personaje en los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz y no me lo van a dejar mentir si hay, si hay sujetos obligados que nos escuchan cuántas solicitudes les ha llegado, cuántas veces nos han o por lo menos a sus servidoras, así se lo han hecho saber y nosotros qué hacemos y yo y sí lo pongo en la mesa, porque es algo que Rosario siempre me lo dice. Antes de la Constitución y de lo que se puede señalar, también están los derechos humanos. Y los servidores públicos también tenemos derechos humanos. Somos ciudadanos y tenemos también que hacer respetar ese derecho para nosotros. Yo debatía mucho ese asunto de los derechos humanos hasta que leí correctamente la Constitución y efectivamente señala que cuando se trate de cuestiones de derechos humanos que atenten, pues tal vez aquí no es la vida, verdad, pero hablamos de, de una situación. De, de personas, pues sí se, se implementarán estos tratados internacionales en cuanto a derechos humanos que hoy sí están por encima de nuestra constitución. Entonces, he escuchado con atención los argumentos de todos mis compañeros, entiendo los argumentos legales, soy una abogada, soy una persona que conoce el derecho, que siempre lo hace valer, pero creo que en ocasiones también tenemos que ver las cuestiones de nuestros sujetos obligados y como lo digo son cuestiones que deben de estar publicadas en la página ¿eh? son obligaciones comunes que de un principio tendrían que estar ahí entonces o, pues sí obligamos a nuestros sujetos obligados a que cumplan con la información que deben de subir a sus portales de IPOMEX, y asimismo también pidámosle en ese sentido a, las, a los particulares que se dirijan con respeto a todos y cada uno de nosotros como servidores públicos yo no lo quería mencionar. El instituto también ha sido víctima de, si así se puede llamar, de solicitudes ofensivas. ¿no? Y lo voy a decir abiertamente, a mí no me da pena. A mí me llegó una solicitud en donde decían que yo era ratera y fardera. ¿no? Y así me lo pedían, que ya que me había robado en el instituto, este, porque ya sabían de mis antecedentes de ratera y fardera, pues qué pena que la gente no tenga un carácter moral de hacerlo como dice Rosario, con un nombre y apellido. ¿no? Porque es bien bonito que la ley nos dice que no me tengo que acreditar y puedo entonces hacer este tipo de solicitudes sin ningún problema. Y no porque me afecte lo que digan de mi persona, porque yo sé quién soy. Y la verdad es que eso no me mortifica ni me afecta. ¿no? Son manifestaciones subjetivas que se tendrán que contestar en ese sentido. Pero creo que todos nos merecemos ese gran respeto como personas y seres humanos como todos los que estamos aquí. no Creo que todos nos lo merecemos y es momento de decirle a la gente que los servidores públicos también somos personas y también merecemos ese respeto. Es cuanto, señor presidente. Bueno, hemos agotado las tres tandas que tiene considerar nuestra normatividad para discutir un recurso. Eh, yo celebro la eh, en esta mesa y estoy muy orgulloso de la alta capacidad argumentativa de todas y todos de eh, sus convicciones personales, eh, 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 sus conocimientos jurídicos, sus expresiones sociológicas, yo creo que hasta filosóficas en algunos casos, de, políticas también, de muchos tipos están involucradas en nuestras opiniones. Celebro eso, es una mesa extraordinaria en esta discusión esta, esta mañana y continuará seguramente en lo sucesivo. Le pido al señor secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución que someto a su consideración la comisionada Morales Martínez relativo al recurso de revisión 1962. Comisionada Mejía Ayala. En contra. Comisionada Morales Martínez. Por los argumentos que ya he expuesto, estoy a favor de mi proyecto en el sentido que se propone. Gracias. Comisionado para Noriega. A favor del artículo primero constitucional, donde se habla que los eh, derechos humanos, así como todas las garantías para su protección, no pueden restringirse ni suspenderse de ninguna manera, salvo en los propios casos y condiciones que la constitución establece. Y me parece que es eh, peligroso que nosotros nos erijamos en un tribunal de moral, eh, y que, porque vamos a mandar un mensaje muy peligroso. Y con eso el pretexto para que cualquier sujeto obligado, por cualquier pequeño detalle, por cualquier expresión eh, o adjetivo, deseche las solicitudes y constriña el derecho de acceso a la información pública. Iría a favor del proyecto. Comisionada Ramírez Peña. En contra del proyecto, por las manifestaciones antes vertidas, y no considero un peligro cuando hay obligaciones comunes que son obligatorias en nuestra página del Lipomex y en donde los sujetos obligados tienen que subir esa información y debe de estar disponible para tal consulta. Diferente que también el artículo octavo forma parte de esos derechos humanos y hay una contradicción, aunque no sea lo mismo, derecho de petición y derecho de acceso a la información, pero la misma ley señala el respeto. En contra, señor secretario. Comisionado presidente. Estoy en contra por las consideraciones señaladas y por supuesto que, avalando lo que dice la comisionada Ramírez, no tiene que ver nada con constituirse en un tribunal censor, esa es una ficción. Exige, pedir respeto al trato entre seres humanos no tiene nada que ver con ser conservadores, ni de derecha, ni censores, absolutamente no. Confío mucho en mi país, es de gente inteligente, que se puede tratar bien y no como una horda de salvajes, creo yo. Así es que voto en contra. Gracias, comisionados y comisionados. Comisionado presidente, doy cuenta que existen dos votos a favor del proyecto de resolución relativos a, los, a la comisionada Morales Martínez y al comisionado Parra Noriega y tres votos en contra del proyecto de la comisionada Mejía Ayala, de la comisionada Ramírez Peña y de usted, comisionado presidente. En virtud de lo anterior, no se aprueba el proyecto de resolución y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 fracción primera y 63 de los lineamientos para el funcionamiento del, del pleno de este instituto, se retorna el presente asunto a la ponencia del comisionado presidente para su estudio y resolución correspondiente conforme al criterio mayoritario expuesto por las y los comisionados Mejía Ayala, Ramírez Peña y comisionado presidente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2. Relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, por favor, omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de los recursos de revisión listados, pero emite un voto particular concurrente en el recurso de revisión 17.323, diagonal 2022, por los argumentos ya eh, expuestos en relación a la fotografía de los servidores públicos. Es cuanto. Comisionado Paranormal, a favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos, señor secretario, pero emitiendo un voto particular en el recurso 17.323 por el tema de la fotografía de los servidores públicos, por las consideraciones señaladas con antelación. Gracias. Comisionado Presidente. A favor, señor Secretario. Gracias, comisionados y comisionados. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular concurrente la comisionada Ramírez Peña y la comisionada Morales Martínez en el proyecto de resolución del recurso de revisión 17.323. Es cuanto. El punto 4.3 es relativo a los proyectos de resolución que se derivan de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido al secretario que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los tres proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noruega? A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Comisionado Presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos listados en este tercer bloque. Procedemos al desahogo del punto 5, relativo a la aprobación de tres acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión. Por lo cual, le pido al secretario informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con su venia. comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en este apartado contamos con tres acuerdos que proponen imponer 117 medidas de apremio en los siguientes términos. Por lo que hace el primer acuerdo es el relativo a la imposición de 97 apercibimientos como medida de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes rubros por lo que hace al poder ejecutivo 16 apercibimientos, a los municipios 72, a los organismos de agua municipales 5, a los organismos DIF municipales 4, en total 97 apercibimientos dirigidos a los titulares de las unidades de transparencia. Por lo que hace al segundo acuerdo, que se somete a su consideración es el relativo a la imposición de 19 amonestaciones públicas como medida de premio a los siguientes titulares de las unidades de transparencia de estos sujetos obligados. Por lo que hace a los municipios, 16 amonestaciones públicas, a los organismos de agua municipales, una amonestación y a los organismos de municipales, dos amonestaciones públicas, en total 19 amonestaciones en este segundo acuerdo. Por lo que hace al tercer y último acuerdo que se sometió a su consideración, es la imposición de una multa como medida de apremio al titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Texcaltitlán, correspondiente a una multa mínima del valor de 150 veces el valor de la UMA, que asciende a una cantidad en pesos de 15,561 pesos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos mencionados, le solicito al secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los tres acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía -Yela. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los tres acuerdos en los términos propuestos, en los que se imponen las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento, amonestación pública y multa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia. Muchas gracias, secretario. Le solicito que, en ejercicio de sus atribuciones, realice notificación y ejecución de las medidas de apremio que se aprueban por este Pleno. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Por lo que le pido al secretario, nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión y con las modificaciones expuestas también al inicio de esta sesión. Contamos en este apartado con 11 acuerdos de ampliación de plazo que proponen determinar como procedente las solicitudes ingresadas por diversos sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 11 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales A Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor, señor secretario. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 11 acuerdos en los términos propuestos. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido que nos dé cuenta, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionados y comisionados. Conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta secretaría técnica, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto. Gracias, secretario. En Asuntos Generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos de los comisionados presentes las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Gracias. El segundo punto de asuntos generales corresponde a la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 4487 diagonal 2023 a la ponencia de la comisionada María del Rosario Mejía Ayala, por lo cual solicito a mis colegas aprobemos este retorno levantando la mano. Comisionado Presidente, aprobado por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 4487 a la ponencia de la comisionada Mejía Ayala para su estudio y resolución correspondiente. Aprobación que se hace por los comisionados presentes. Si, si falta la comisionada Sharon, que se tuvo que retirar, se aprueba por unanimidad o por mayoría sí. de los presentes. Unanimidad de los presentes, comisionado, unanimidad en virtud de, de que no existe presentes. voto en contra. Así es. Perfecto. De esta forma hemos agotado todos y cada uno de los puntos que se relacionan en este orden del día. Por lo tanto, por lo tanto siendo las 13 horas con 21 minutos de este 13 de septiembre de 2023, damos por concluida la trigésima tercera sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos y todas muy buenas tardes. Gracias, gracias y gracias a la Dirección de Capacitación de Tecnologías. Al, al municipio de NESA, a las coordinadoras, a la directora de, de nuestro instituto de equidad de género, bueno tiene otro nombre, pero que aquí está Adrianita. Este, gracias de verdad por movernos, a, a nuevamente a nuestra compañera de lenguaje de señas que nos apoya, muchas gracias. Y gracias, gracias a todos por acompañarnos. Es cuanto.